este año en el canal con 100 suscriptores, que eso es mucho. Pues, y diréis, ¿quién es Fulgencio? Bueno, pues, un amiguito Fulgencio, quitando mensajes. Y bueno, empezamos. Primero, para que Fulgencio no se mueva, vamos a colocarle un bonito diccionario. Perfecto. Vale. Para Fulgencio, claramente necesita una cara. Fulgencio no tiene cara. No te muevas. Ahí se mueve el diccionario. Tengo una idea. Lo he pegado literalmente con piso, pero bueno. A Fulgencio le gusta. Mira, para. Porque Fulgencio es así. Muy de fiestas, vamos a ponerle. Esta bufanda. Esta cosa rara. No sé, es como una bufanda muy fina. Pero yo de ropa no sé. Vamos a ponerle, como es seguidor del canal, esta gordita de papel. Pues os lo enseño mejor. ¡No! ¡Fulgencio se está soltando! Se está escapando. Claro, le falta cara. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacerle unos ojos, una nariz y una boca. He hecho esta cara, pero bueno, a Fulgencio no creo que le quede muy bien. Voy a hacer otra. Ahora sí, esta es la cara perfecta para Fulgencio. Vamos a pegar. Yo tengo aquí las cejas de Fulgencio. ¡Perfecto! Ahora los ojos. De hecho, los ojos muy juntos y las cejas muy separadas, así que Fulgencio se tiene que someter a una operación. Aquí están los ojos de Fulgencio. Es que esto lo estoy haciendo mirando a la cámara. Es lo gracioso, porque solo veo en la cámara cómo está quedando el Fulgencio, que se le muere el ojo. Perfecto. La nariz. Aquí está la nariz de Fulgencio. Perfecto. La boca. Para hacerlo más interesante, voy a cerrar los ojos y pegarle esta boca. A ver dónde queda. Bueno, Fulgencio, ahora tienes boca ojos. No pasa nada. Y voy a añadirle este detalle, que supongo que ya sabréis para dónde es. Muy bien. Así ha quedado Fulgencio. Me gusta bastante el resultado. Le voy a pegar este. Y ahora a probar a Fulgencio. Despedimos con Fulgencio. Y hasta un nuevo vídeo.